Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a conversar en este nuestro primer bloque de nuestro programa con Ernesto Zaporiti, que es integrante de APAFOR, que recordemos es la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Formosa. Bueno, Ernesto, ¿cómo han estado? Con muchas actividades, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo les ha ido en este congreso de NEANOA que se hizo hace poquito? ¿Qué tal, Liliana? Gracias por invitarme a tu programa. Saludo a toda tu audiencia. Sí, realmente hemos tenido unos días ajetreados, digamos, el 7 y el 8 de este mes que está transcurriendo. Lo primero que tuvimos es el curso de capacitación obligada que tenemos los productores asesores de seguro, que nos hacen cada vez más profesional, en el cual tuvimos una asistencia muy elevada. 138 productores estuvieron presentes en el curso de toda la provincia de Formosa. En esa oportunidad también nos acompañaron los presidentes y acompañantes de las asociaciones del NOA y el NEA, 9 asociaciones que estuvieron presentes, y también la presidenta de FAPASA con su secretario y el tesorero y algunos vocales que también estuvieron acompañándonos en la apertura del curso. El curso, la verdad que estuvo muy interesante. El tema que hemos tratado también es todos los nuevos desafíos que tiene el productor de seguro actualmente, después de este mundo de pospandemia, digamos. Claro. Y bueno, con partes prácticas para ver cómo se sobrellevan esta nueva situación que vive hoy el mundo entero, ¿no? Posterior a eso, mientras se hacía este curso, se hizo la reunión NEA y NOA, donde te comentaba recién que estuvieron presentes los presidentes de 9 asociaciones. Acá en Formosa, junto con la presidenta y la gente de FAPASA, que es la federación que nuclea a las 22 asociaciones que están desparramadas en todo el país. Casi todas las provincias tienen su representación en FAPASA. Bueno, ahí hemos tocado temas relevantes a todo lo que es nuestra zona, la problemática que tenemos. Se han planteado soluciones y, bueno, se están elaborando ahora un programa para resolver todas estas cuestiones que se han estado planteando. Claro, hablamos con la presidenta, en este caso de FAPASA, que es la entidad que los nuclea en todo el país, ¿no? Y nos decía que siempre preocupados por el tema de los institorios, que son estas instituciones que venden sin mucha capacitación, así medio rapidito nomás, y la gente queda muy insatisfecha después a la hora de que ocurre el siniestro, que es algo que están trabajando a nivel nacional, ¿no? Y otros temas que también tienen que ver con la judicialización, perdón, que tiene que ver con el hecho de que cuando una persona, no sé cuál sería el término, tiene un seguro, pero todavía está pagando su vehículo, puede únicamente entre creo que 5 agencias de seguros de todo el país o 5 compañías elegir, nos estaba diciendo que eso era como una atrocidad, teniendo en cuenta que uno tiene el derecho de, y la tendría que tener la libertad de decir yo quiero que me trabaje esta compañía, ¿no? Así es. La presidenta de FAPASA, Agustina Sí. de Carre, estuvo manifestando esto que vos estabas comentando recién, la problemática del institorio. ¿Dónde empieza todo este tema? Porque esto es ya de larga data, en la época que estaba Cavallo de ministro, Desde caballo, sí, Dios desde mío, Cavallo sí. aparecieron los institorios, empezaron los bancos y las terminales automotrices. El mayor inconveniente que tienen estos canales de ventas, que para nosotros son una competencia desleal, es primero que no tienen asesoramiento, segundo es compulsivo, o sea, se ven muy engañados los tomadores de póliza, y como contaba ella también en la nota que vos le hiciste, la cantidad de denuncias que se reciben permanentemente de gente insatisfecha porque tenés dos temas. No saben qué cobertura tomaron ni qué le cubren. A veces tampoco han elegido ellos tomar una cobertura, por simplemente una respuesta de una comunicación del banco o del cajero y que apretaron mal una tecla, ya tienen compulsivamente una póliza que le van a ir descontando mensualmente. Entonces, y no saben qué compraron ni Claro, qué le sí. van a cubrir. Y esto es muy grave porque la gente está confiando su patrimonio en alguien que no le da un asesoramiento. Simplemente le vende un seguro y nada más. Después, al momento de tener siniestro, comienzan a aparecer que no le cubre tal cosa o que tiene que darse de tal manera el siniestro para que la compañía le cubra. Y además de todo eso, tiene un recargo del 40%, que no es poco.
sea, en este momento difícil que estamos viviendo nosotros, que te pongan compulsivamente, que solo te dejen elegir entre 5 compañías, que la manejan solo ellos, habiendo tanta compañía y habiendo tantos productores, asesores seguros, que se capacitan profesionalmente, que es lo que te dije anteriormente del curso que hacemos. Nosotros tenemos 4 capacitaciones obligatorias en el año, cada productor, asesor de seguro. 2 por modalidad e-learning, o sea, por internet, y 2 en este momento ahora presenciales, que pasó el tema de la pandemia y que hoy nos podemos reunir nuevamente. O sea, es grave la situación, se presentan las denuncias, pero estos grupos económicos hacen lobby y consiguen autorizar, de alguna forma, y bueno, están dentro del marco legal, y nosotros siempre achacamos esta situación porque está desprotegida la persona, claro, que compra con esta forma compulsiva, porque no sabe ni qué está comprando, ni se le va a cubrir o no el siniestro. Esto es grave para toda la actividad. Uno, bueno, va a abrir el cajero y cuando usa la tarjeta de crédito o de débito, en este caso la de débito sería, ¿no? Y te dicen, ¿querés un seguro? Y a veces te pasa que sin querer apretás, porque entre tantos botones, así de mecanizado está, ¿no? Bueno, qué peligroso. Especulan con la gente distraída, sí. Presionan también en su momento de tomar un crédito o algún beneficio bancario, porque es así, la vivimos todos, todas las que tenemos, operamos con los bancos, tenemos alguna situación. Te presionan para darte más servicio, para darte una ampliación de una tarjeta, te tienen que vender un seguro. No importa si te sirve o no te sirve el seguro, ellos te lo venden. Después arreglate vos cuando tengas el siniestro y vos pagás, que es lo que le interesa. La pasada tuvimos una conversación con un productor de seguro que está en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tienen prohibido las terminales automotrices y los bancos vender seguro. Por algo lo están prohibiendo. Y nosotros acá no nos cansamos de denunciar este atropello al usuario, al tomador de póliza. Pero bueno, saliendo un poquito de este tema, me gustaría retomar todo lo que se estuvo charlando acá en el ámbito de Formosa en estos días que estuvimos reunidos, porque posteriormente a la reunión con los presidentes de ENEA se hizo una reunión con los jóvenes de acá, de Formosa. Ah, también, no sabíamos eso, sí. Donde tuvo una plena participación, muchos proyectos, porque la gente joven tiene muchos proyectos y hay que acompañarlos. Se llevaron muchas iniciativas de nuestros jóvenes formoseños para estudiarlos en FAPASA y poder darle un canal que puedan desarrollar estas ideas que tienen los chicos, ¿no? Claro, sí, tal cual. ¿Y en el curso cómo les fuera de revalidación de matrículas, puede ser? ¿El de capacitación? Sí, es un por eso te he explicado, estamos obligados a hacer nosotros 4 capacitaciones con temas distintos. Pero ¿no? qué cada diferencia, tema, ¿no? Con el cajero automático y con la obligación de capacitarse legalmente, ¿no? Sí. Por eso, el productor es un profesional que explica cada cobertura, no solo el automotor, de vida. Vos dejás en mano de un banco seguro de vida y no sabes si estás bien cubierto o no estás cubierto, claro, si tiene que ser razón de un accidente o si está excluida alguna enfermedad terminal o no. Uno está al vaivén cuando contrata con estos canales de venta. Por eso es que los productores asesores de seguros siguen manejando el 66% de la producción argentina, pese a que hay muchas ventas de esto. Pero una persona mal asegurada o mal asesorada tiene una mala experiencia, claro, y le pega a todo el mercado asegurado. Sí, son todos iguales. ¿Entendés? Entonces, pero también las compañías se prestan para esta situación, porque con el afán de vender, ¿entendés? Toma. Hay compañías que solo trabajan con el canal de productor de seguros nada más, porque entendieron que es un profesional el que tiene que asesorar y vender y comercializar los seguros. Tal cual. Zaporiti, bueno, ¿cómo ven nuestra economía actual, digo, ¿no? En este contexto en particular? Porque ustedes son parte activa, ¿no? ¿Cómo ven todo? Bueno, realmente estamos con mucha esperanza. Mucha esperanza de que esto mejore, de que tengamos un rumbo en estos últimos días. Yo creo que todavía estamos con las ondas de la renuncia del ministro de Economía, que bueno, repercutió en todas las actividades, en la nuestra también, y estamos esperando a ver cómo se acomoda esa onda, porque nos afecta a todos los argentinos, los productores de seguros, las compañías, claro, el de arriba, el de abajo, el del medio, nadie escapa de esta situación. Y bueno,
Hay que esperar un poquito para ver qué se resuelve en estos días, qué es lo que está pasando con nuestra economía. Hoy no tuve tiempo todavía de leer, pero se han alargado algunas medidas, algunas informaciones que yo creo que se apunta y se trabaja para que se solucione este tema. La gestión se hace, a veces da resultados o no da resultados, porque bueno, se tiene que resolver en el conjunto de la sociedad argentina, claro, de donde participamos todos. Tal cual, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Linera. Bueno, hacemos una pausa, ya seguimos compartiendo con ustedes en nuestro programa en un ratito.